Ezkerrik asko. Eskerrik asko, Jose Antonio. Nik ere bai, animatu nago. Bazen garaia irunera etortzeko, bazen garaia denok hemen biltzeko. Irun, euskal politikaren izpilua dugu. Urte askotan zehar gure gobernuak ahaztuta egon eta gero. Sozialistok izan gara irun eta irundarrak gure politikaren muinean jarri ditugun lehenengoak. Sozialistok izan gara irunen inbertitzen lehenengoak. Sozialistok izan gara irunen sinisten lehenengoak. Ez dugulako Euskadi barnean herri baztertuak izan nahi. Ez dugulako nahi bia-bia abiaduratan doan Euskadi. Orain, bildukoak gipuzkoa gelditzen ari dira, baina ez nahaztu. Gaur, Gipuzkoa geldirik baldin badago gaur Bildu gobernuan baldin badago alderdi gatik da. Alderdi jeltzaleak bilduri oparitu dio Gipuzkoako Foru Aldundia. Baina ez da doainik izango. Baina baina ez da doainik izango. Bihar Bildu kontuak eskatuko dizkio alderdi jeltxaleari biar alderdi jeltxalea bilduren presoa izango da. Es decir, que si Gipuzkoa hoy está gobernada por el PNV, mañana algunos querrán que le devuelvan el favor para gobernar Euskadi con Bildu, el PNV. Eso es. Pero luego... Luego hablaré de esto porque lo primero que, que quería decir es que hemos superado el Ecuador de la, de la campaña y ya tocaba venir a, a Irún. Hemos recorrido buena parte de Euskadi, hemos pateado mucho Guipúzcoa, esta semana he visitado Eibar, ayer mismo estuve en Donosti viendo la estación, la magnífica estación por cierto de Inchaurrondo, pero tenía ganas de, de venir a Irún, siempre lo hemos hecho. No solo en campaña electoral, ¿eh? siendo lenda que haría he venido varias veces a esta gran ciudad. Pero es que además tenía ganas de venir porque veréis, pocos sitios como este ejemplifican lo que ha supuesto el cambio en Euskadi, lo que ha significado el, so el gobierno socialista en Euskadi, porque pocos sitios como este demuestran lo que habían sido 30 años de hegemonía nacionalista en este país, lo que supuso la llegada de los socialistas al gobierno y por lo tanto lo que nos jugamos el próximo día 21 de octubre si no acudimos a votar a las urnas. Lo ha dicho ya vuestro alcalde, lo ha dicho ya José Antonio y casi no hace falta que os lo explique. ¿Cómo fue el abandono que sufrió Irún durante los años de gobierno del PNV? ¿Qué inversiones hicieron aquí? ¿Qué apuesta se hizo por su gente? Irún ha vivido años apartado, no solo geográficamente, sino políticamente, por el desinterés de los sucesivos gobiernos del PNV. Y me da igual, autonómicos y forales, que se negaron a invertir en esta ciudad por una razón tan simple como miserable, porque pensaban que no era de las suyas, que no era nacionalista. Parecía que las competencias que tan ardientemente defienden los nacionalistas en otros ámbitos no llegaban hasta Viriatú, sino que terminaban antes. Y que Irún era ya territorio entregado. Esa es la visión nacionalista del mundo. Ese ha sido el gran drama de este país. Y ha tenido que ser por el esfuerzo solitario de las gentes y los trabajadores de Irún por lo que este municipio ha salido adelante. Ha tenido que ser. Ha tenido que ser por el empuje y la dedicación de los socialistas, por lo que este municipio ha salido adelante, por personas como José Antonio Santano o como Alberto Abuen antes, que han peleado casi en soledad por Irún y por los Irundarras. Y no ha sido hasta que ha habido un gobierno socialista en Euskadi, cuando Irún ha comenzado a participar del progreso general de este país. No ha sido hasta la constitución de un gobierno socialista en Euskadi cuando Irún y los irundarras han empezado a estar también en el centro de las políticas. Y esto no es hablar por hablar. Ahí están los hechos que comentaba el alcalde para demostrarlo, porque no ha sido hasta la llegada de los socialistas que se ha apostado por las infraestructuras educativas aquí, y hay tres nuevos centros que lo van a atestiguar. No ha sido hasta la llegada de los socialistas que se ha apostado por las infraestructuras. Y ahí están las, las obras de la llegada del tren de alta velocidad y la reordenación del espacio ferroviario para quitar vías, para construir viviendas, comercios, zonas verdes. Ha sido con los socialistas con los que se ha apostado por la vivienda en Irún. Ha sido con los socialistas que hemos ayudado también a Ficoba con la entrada y la participación del Gobierno para que esté donde tenía que estar, como uno de los centros punteros de encuentro de como feria de muestras de toda esta zona y del conjunto de Euskadi. Y no solo en Irún, como decía José Antonio, eh, José Antonio también aquí al lado, en la Rivía, Yo hace bien poco he inaugurado un centro de salud. Y es que nosotros, los socialistas vascos, no actuamos movidos por una visión partidista de Euskadi, sino por una visión de país. No invertimos en Irún y, los, y en los Inundarras porque esté aquí José Antonio o porque antes estuviera Alberto, sino porque no queremos que haya municipios apartados del progreso general. No queremos una Euskadi a distintas velocidades. Somos tres territorios, sí, pero somos un solo país y queremos avanzar todos juntos por un futuro mejor. Queremos igualdad, queremos cohesión social. Y eso aquí se llama invertir en Irún, en su gente, en sus servicios públicos, en la educación, en la sanidad, en la vivienda. Y queremos que Irún y el resto de Guipúzcoa avancen al mismo ritmo que el resto de Euskadi. Y en eso hemos trabajado estos tres años de gobierno. Y esto es lo que está en juego ahora. Porque después de lo que podríamos llamar este oasis, de normalidad que ha supuesto para Irún los años de gobierno socialista, pues resulta que desde hace un año tenemos un, en Guipúzcoa un gobierno de Bildu que lo está parando absolutamente todo. Desde que llegó al poder hace un año, Bildu ha dejado bien claro que está en contra del tren de alta velocidad, del metro de Donostialdea de las infraestructuras que van a modernizar el país y hacer crecer a la economía, de todas las inversiones. Está en contra de ayudar a nuestras empresas y a nuestro tejido industrial, que es el que genera riqueza y empleo. Está en contra de las carreteras gratuitas. Están en contra de todo lo que hace avanzar y progresar a un país. Lo que no sabemos es a favor de qué están. O bueno, sí, sabemos que están a favor de dos cosas de la construcción nacional, de hacer listados de vascos buenos y vascos malos, de los que hablan euskera y los que no lo hablan, de los que han nacido aquí y los que no han nacido aquí. Ahora hacen censos, pero acabarán marginando y excluyendo a todos los que no cumplimos con su adoctrinamiento. De esto están a favor. Y de otra cosa también, de volvernos locos con las basuras. De nada más. De todo lo demás, en contra. En contra, después, después de haberse pasado 30 años apoyando al terrorismo, esta es la gran revolución de Bildu, la revolución de las basuras y nada más. Y si hoy Guipúzcoa está en esta situación, si hoy Guipúzcoa está paralizada por un gobierno sectario e incapaz, no es solo porque Bildu gobierne. Es culpa del PNV que le ha dado la llave del gobierno a Bildu, del PNV que no quiso unir fuerzas para impedir esto. Fue, fue el PNV el que entregó Guipúzcoa y muchos ayuntamientos a Bildu solo para que no gobernáramos los socialistas. Fue el PNV el que decidió abandonar a los guipuzcoanos y a las guipuzcoanas a su suerte. Y seguramente lo hicieron con la confianza de que mañana en el Parlamento vasco Bildu les devuelva el favor. Esa es la gran verdad de esta trama. Ese es el verdadero objetivo del PNV. El PNV ha vendido Guipúzcoa con el deseo de poder comprar mañana Euskadi a buen precio a los de Bildu. Pero, pero se equivoca. Se equivoca por lo que, lo que pasará mañana es que el PNV será prisionero de Bildu. Y en este camino perdemos todos, todos, guipuzcoanos, guipuzcoanas, vascos y vascas en su conjunto, porque con Batasuna no hay quien haga un buen negocio, porque la letra pequeña de estos contratos ya sabemos cuál es. La vuelta al enfrentamiento, la vuelta a la división entre vascos, la vuelta a las aventuras independentistas que agotan nuestras energías y solo generan frustración. Frustración que al final lo único que provoca es la ruptura de la cohesión social. Lo estamos viendo en Cataluña. ¿Dónde va ese, esa deriva? ¿Por, ¿Para qué tanto sentimiento independentista activado? De momento y hasta donde sabemos. para tapar con una enorme señera. La política neoliberal más agresiva que se está practicando en toda España. En toda España. Lo están haciendo para tapar la atención de los mayores recortes que se están haciendo en sanidad, en educación, en políticas sociales de todo el país. Bueno, ese es el modelo de CIU en Cataluña, pero ese es el espejo en el que se mira el PNV aquí, a día de hoy. Mirad, en las próximas elecciones. Nos jugamos tres cosas que van a marcar la vida de las futuras generaciones. Nos jugamos el modelo de país, nos jugamos el modelo económico y nos jugamos el modelo social en Euskadi. Nos jugamos el modelo de país porque Bildu y el PNV, aunque el PNV lo diga con otras palabras, nos están proponiendo la independencia. Nos están proponiendo la división de la sociedad, la fractura del país. Es decir, nos proponen volver al pasado de confrontación y de enfrentamiento entre vascos y vascas. Y nos jugamos el que algunos, con la excusa de querer sacarnos de España, nos saquen también de Europa. Y a eso yo digo radicalmente no. No a las aventuras que nos sacan de España y de Europa. Yo, yo defiendo... Los socialistas defendemos el autogobierno. Nosotros defendemos la convivencia de los distintos con derechos iguales. Yo defiendo que Euskadi la hagamos entre todos y no unos contra otros. Y defiendo, veréis una cosa: en lugar de levantar fronteras, en lugar de hablar y buscar permanentemente soberanías excluyentes y exclusivas, como pretenden los nacionalistas, yo, por el contrario, defiendo que cedamos soberanía a Europa pero a una Europa de verdad, no como la que tenemos hoy, por mucho premio Nobel que la hayan dado, a una Europa de verdad, una Europa que tenga capacidad, a una Europa que tenga capacidad para decidir y definir políticas económicas, fiscales, financieras, sociales, para hacer un continente de verdad solidario, igualitario, de justicia social, de valores compartidos. Por eso para mí, menos fronteras y más Europa es la solución. Menos fronteras y más Europa, pero Europa de verdad. Porque de esta no nos salvamos solos, nos tendremos que salvar entre todos. Y nos jugamos también el modelo económico. Un modelo económico o una economía productiva, con empresas competitivas, internacionalizadas, a las que desde el Gobierno se ayuda para crear empleo y para crear riqueza en este país. O por el contrario, un modelo como el que decía antes de Bildu que abandona las empresas, que abandona las inversiones, que abandona las infraestructuras para dedicarse a las basuras. O también un modelo como el que está aplicando la derecha en toda España, que ha recortado todas las partidas de innovación, de competitividad, de investigación, que se dedica exclusivamente a financiar bancos mal gestionados, inyectándoles miles de millones de dinero público sin que eso sirva para ayudar a nuestras empresas y a nuestras familias. Os diré una cosa, es impresentable que demos miles de millones a los bancos mal gestionados y estos estén desahuciando a pobres familias que no han podido hacer frente a sus hipotecas porque han perdido el empleo. Esto no puede ser, no puede ser. Y nos vamos a oponer también a esto. Si alguien recibe dinero público es para ayudar a la gente, no para quedarse ellos con él. Y nos jugamos el modelo social, nos jugamos nuestros valores más queridos, la igualdad y la solidaridad, porque lo que está en juego es el sostenimiento de los servicios públicos, la educación o la sanidad o su retroceso. Lo que está en juego son las prestaciones y las ayudas sociales o su desmantelamiento a base de recortes. Nosotros ya hemos demostrado desde el Gobierno de Euskadi que apostamos por el fortalecimiento de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. Lo hemos hecho durante toda la legislatura sin aplicar ni uno solo de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Y mientras haya un lendakari socialista en Euskadi, los recortes del gobierno de Rajoy no pasarán, no los aplicaremos en Euskadi. Pero, pero en esta campaña yo estoy viendo que otros se esconden en las palabras, que no están diciendo la verdad. Porque veréis, el aspirante del PNV se está pasando la campaña diciendo que va a haber que hacer sacrificios. Que, los, que el presupuesto del año que viene se va a tener que hacer con muchos menos recursos, que las situaciones de emergencia nacional. Él dice esto, pero yo os lo traduzco. Está diciendo que va a recortar y que va a recortar mucho en los gastos del Gobierno. Pero claro, los gastos del Gobierno no pensemos que es un ejército de funcionarios con manguito que está atendiendo no sé qué mostradores. No, no. Los gastos del Gobierno vasco son la educación y es la sanidad y es la seguridad y es la innovación y la investigación y las infraestructuras y es la vivienda y de eso va a recortar y va a recortar mucho como digo y es que este cuento este cuento ya nos lo conocemos porque esto es lo que hizo Rajoy en las elecciones generales no dijo nada pero en cuanto llegó al gobierno iba a decir sacó la tijera no sacó la guadaña para empezar a recortar todos los derechos de los más humildes y sacó los decretos para que todos los viernes se nos vaya recortando nuestros servicios, nuestros derechos, invadiendo además nuestras competencias. Y eso mismo que hizo Rajoy. No de...